Es agradable para mí poder estar aquí. Tanto Gerd Müller como yo hemos marcado muchos goles en competiciones internacionales. Los años no pasan solo para él, sino también para mí. Pero es agradable poder conocerle aquí ahora, porque solo tenía su imagen de entonces en la cabeza. Estoy orgulloso de que esté sentado aquí a mi lado. No, hombre, el Bayern me ha siempre portado bien en estos años, pero... Siempre tuvimos ventaja jugando contra el Bayern, pero tengo que decir que durante el entrenamiento para la Audi Cup en el recinto del Bayern he disfrutado mucho. Y además estaba el estadio, en el que pude jugar por primera vez. Eso fue realmente un placer, jugar en ese precioso estadio, con una atmósfera fantástica. Como dicevo prima, essere qui oggi è motivo insomma di grossa soddisfazione per me. Cuando Tony esté en forma otra vez y Ribéry, en mi opinión, el Bayern ganará la Champions League, seguro. Era mucho más difícil marcar goles. Tenías un defensa central y un centrocampista con los que lidiar. Siempre estabas jugando contra dos jugadores, lo que no es el caso para los delanteros. Ellos solo tienen uno, nosotros siempre teníamos dos. Yo solo conocía las imágenes de entonces. Pero, por supuesto, tenemos algo en común. Para ser preciso, muchos goles bien chutados. Aún recuerdo algunos de los partidos muy bien. Y es por esto que es un gran honor para mí poder competir contra él por el título de máximo goleador de la historia en la Copa de Europa. Pero los italianos jugaban con un 4-4-2. Eso aún era más difícil de atravesar. ¿100 millones? Sí, definitivamente. ¿Los dos juntos? Sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Concordo. And then the camera, please.